Muy buenas tardes. Bueno, está el mercado calentito, calentito, está el mercado. Está fantástico. La verdad es que nos lo estamos pasando muy, muy, muy bien. Y está cumpliendo de momento a la perfección ese planning. Yo sé que muchos queréis que baje muy rápido, pero al igual que os digo, igual que no sube tan rápido como la gente se cree, tampoco baja tan rápido. Normalmente suele bajar más rápido de lo que sube. Pero... Eh, Relax, que lo está haciendo muy bien, lo está haciendo rápido, lo está haciendo a velocidad. Bueno, bastante aceptable. Y oye, que nos está dando tiempo a hacer cosas muy, muy interesantes. La verdad es que muy buena. En fin, decía Goethe que nadie es más esclavo que el que se tiene por libre sin ser. Y eh, me harto de ver todos los días como ah, no, yo soy la leche, yo Bitcoin, yo soy libre. Y luego hace un dinero digital y luego resulta que lo lleva al banco y dice que quiere hacer una transferencia y que luego paga con tarjeta todo y que una polla eres libre. Tú no eres libre, tú lo que eres un Jeta. Ya está. Si, si al ser Jeta le llamas libertad, vale. Coño, vete al puto cajero, saca el dinero, vale, porque tanta libertad, tanta libertad, y al final resulta que no la utilizas. Y esa es la realidad. Me lo puedes pintar como quieras, pero la realidad es esa. ¿Vale? Entonces, vete al cajero, saca el efectivo y paga en efectivo. Eso, por lo menos, no es libertad, pero es un paso más allá de lo que tú estás promulgando cuando haces todo lo contrario. ¿Sí o sí? Pues eso. Empezar a poner las pilas, esto va por todos, ¿eh? no va solamente por alguno que va de listo, vale, de libre, y luego hace todo lo contrario. ¿vale? Pero, chicos, de verdad, hacerlo <laughs> cuando... Igual que decíamos que esto va a caer, que esto va a caer, que esto va a caer. Cuando venga eso, os vais a dar cuenta de la cantidad de veces que podéis haberlo hecho y no lo habéis hecho y os vais a arrepentir. Y normalmente, lo que digo siempre, nos arrepentimos de lo que no hacemos que de lo que hacemos. Venga, comenzamos. Ahora sí, lo sumado a todo lo que tenemos, tenemos un pequeño cisne en gris oscuro, ¿vale? Que ya era esperado, por eso digo gris oscuro y no negro. Pues el negro es el no esperado. El gris oscuro o el gris es el que sí nos esperamos. Y EmptyGox confirma las direcciones de Bitcoin de los acreedores para reembolsarles. De momento ya han soltado la pasta que tenían que soltar de, en dólares. Y ahora chan, 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 dicen que van a, a. ya empezar a soltar los Bitcoin y los Bitcoin. Cash, ¿vale? Y los Bitcoin Cash. Así que atentos, ¿vale? De momento la fecha límite para el registro es marzo del 23 y sabemos que en torno al 15 de abril tendremos el halving de Bitcoin, lo cual estas cosas nos vienen muy, muy, muy bien. Uh, veremos a ver. De momento van a Bitstamp y a Kraken, así que ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Son cosas que llevamos mucho tiempo esperando porque son cosas que al final son muchos bitcoins que tienen que soltar al mercado. Mucha gente los venderá, otros no los venderán, dependiendo de cómo estén. Pero vamos, de los bitcoins de entonces, hostia, eh, eh, se llevan una pasta para el bolsillo sí si sí lo venden. Y imagino que habrá mucha gente que los necesite también. Así que, oye, serán sueltas al mercado que se irán cogiendo a medida que se suelten. Dicho esto. ¿Qué pasa con el mercado? Bueno, pues tenemos una cosita. A ver, que me están llamando ahora mismo y no sé por qué me tienen que llamar a mí a estas horas. ¡Ay, Dios mío! ¡Estos de los teléfonos, qué pesaditos son! En fin. ¿Qué pasa con Bitcoin? Bueno, pues Bitcoin tenemos nuestra línea roja, esa zona en los 40.250 aproximadamente, 40.300, 39.800, dependiendo del de exchange, porque hay algunos que dicen, no, todavía no lo hemos perdido, no, sí lo hemos perdido, no lo hemos perdido. Pues hemos perdido los 39, con lo cual lo hemos perdido. Ahora, importante el cierre de día diario, que ahora lo vamos a estudiar. Bien, de momento, ¿qué, hemos, ¿qué ha pasado? Cuatro horas, ¿vale? Todos los toques que teníamos anteriores. Lo perdimos, lo hemos retesteado y nos hemos vuelto a ir para abajo. Ahora, la zona de parada anterior la estamos retesteando. Si la pasamos, bueno, pues demostraremos cierto nivel interesante de potencia. ¿Por qué? Porque a pesar, mirad, a mí además hay estructuras que me encantan, ¿no? Porque cuando son para perder, la gente dice que no valen para nada, pero cuando son para ganar, la gente dice, sí, 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 eso está guay. Y esto de verdad, la autocomplacencia en el análisis técnico, yo os digo que no lleva a ningún lado. Bien, tenemos aquí, ¿veis? Perdimos, retesteamos la zona, hemos perdido, estamos retesteando esta zona. Si la pasamos y llegásemos a esta zona clavicular, podríamos hacer otro hombro invertido para intentar ir a la siguiente zona otra vez de los 41.300 aproximadamente, ¿vale? Eh, ya lo veremos si, se, si, se, si esto se, se hace o no se hace. Yo no lo veo. Yo veo más en todo caso que al retestear esa zona volveríamos a caer. Creo que todavía es muy temprano para eso. Vámonos a gráficos de un día. ¿Vale? Y en gráficos de un día, pues bueno, pues básicamente lo de siempre, es decir, tenemos nuestra zona, que fue una buena zona de soporte, súper resistencia, nos fuimos al guano, resistencia, resistencia. Lo pasamos, hicimos un retest de esos de una hora, ¿vale? Básicamente, pero no hemos retesteado en condiciones la zona, ni mucho menos. Nos fuimos to the flying y, bueno, pues los ETFs generaron sobre todo todo este último. Eh, Toda esta, 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 esta última subida, ¿vale? Todo esto eh, es ETF prácticamente. Entonces, si ETF ya no existe, no está, ¿vale? Porque, bueno, ya se ha producido, eh, bueno, pues podrá ser mejor, peor. Esto irá, esto va con el tiempo, es algo que el tiempo dirá. Eh, lo primero que se produce es más confianza en el valor, aunque algunos lo estén intentando tirar por los suelos. Esto no importa, ¿vale? Bitcoin va a seguir su camino, hagan lo que hagan, eh, con o sin ellos. No importa, esto no importa, ¿vale? Es relativamente importante. Entonces, ahora mismo que nos importa que la zona naranjita la hemos perdido. Ay, Dios mío, la perdimos con una pedazo de vela importantísima, súper bajista. Y ahora estamos en una vela de indecisión. Aunque tengamos poco menos o menos mecha arriba que abajo, no deja de ser una vela de indecisión, por muy doji que sea, bueno, sea como termine. Ya veremos a ver cómo termina el día. Um, Hemos probado esa zona de los 38 y medio, bien, bien porque hemos podido hacer 38 y medio. Otra compra, ¡Pum! un huevito, ¿no? vamos plantando huevitos. Eh, ahora, justo ha sido las mechas que teníamos aquí. Vale, todas estas mechas que hay aquí, pues han sido de momento las que hemos ido a probar y había bastante liquidez y ha subido. Vamos a ver si esa liquidez que ha recogido es suficiente para volver a traspasar y al cierre. Cerrar por encima de los 40.325, si sat, iba a decir yo, dólar arriba, dólar abajo, ya la veremos, son zonas, ya lo sabemos. De momento no lo veo ahora. Zona de 38, 37, 9 que tengo aquí marcada, más o menos por estos cierres que tenemos aquí, varias mechas, interesante. Bueno, pues podría ser una primera zona de parada en la que hacer pruebas, en la que ver si la zona está interesante. Después la parte inferior, ¿vale? Tenemos aquí resistencias, resistencias, soportes y soportes que nos pueden servir en la zona de 35,5. Y, y luego el gran soporte natural que tenemos en la zona de 32, 33, 31. Bueno, pues esas son las zonas, chicos. No hay más. Por la parte superior hay... Pues tenemos aquí 44.8, tenemos el pivote en 46, pero vamos a hacer una medición molona, ¿vale? Ahora vamos a ir a otra gráfica. Fijaros que nos venimos a tocar estas zonas, como la hemos tocado, otra vez para abajo. Cuando, cuando estas zonas se tocaron, ¿vale? ¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó? Pues oye. Aquí en todas estas zonas donde hizo su paradita. ¿Tiene que ser igual? No, para nada. No tiene por qué ser igual. Ya veremos a ver qué es lo que decide el mercado, qué es bueno y qué no es bueno. De momento lo importante es el cierre de diario, ¿vale? Y una vez que tengamos el cierre, pues podremos estudiar más cosas. Fijaros que seguimos dentro de nuestras zonas importantes, ¿vale? Estamos intentando retestear ese cierre. Esto es en Kraken. Fijaros que, eh, como he dicho, en diferentes exchanges tenemos una zona un poquito más abajo, otros más arriba, que eh, en 39.570. Uh, en otro está en la zona de 40.200, 40.300. Vale. Estamos retesteando la zona. ¿Seremos capaces de pasarlo? No lo sé. Vamos a ver en diario qué tal. Vamos a el mayor volumen. ¿Dónde lo tenemos? <laughs> en Binance. Y es donde tenemos nuestra gráfica. Y como me he alcanzado a decir... Mi zona de actuación principal la tenemos aquí, TP1 y TP2. Papá, 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 pa, pa, pa. ¿Vale? Es ahí donde creo que está la chicha. ¿Y qué más nos indica dónde está la chicha? Pon el precio realizado. Y este precio realizado, voy a actualizarlo, ¿vale? Para que no. La loca no está marcando los 38.000, que. Bueno, lo mismo que esta mañana. 38.100, 200 y pico. a ver, a ver. A ver, a ver. Ay, ay, 38.242.000. No, venga, 38.155, 38.200. Vale, así que bueno, bien, 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 38.155. Eso significa que de momento un soporte y una zona muy buena sigue siendo esa zona de 38. Pero también, a ver, volvemos otra vez. Dije que un poquito antes, por eso la compra 38 Kini. Vale, que hay veces que llega, se acerca y sale otra para arriba. Y ya veis, aquí no, no llegó a tocar. Aquí sí, tocó y profundizó y aquí se metió para adentro. Entonces, como hay una posibilidad de que llegue y toque y, o, o sea, y no llegue ni a tocar, bueno, pues yo he dicho, todavía no está aquí el precio, tiene que acercarse un poquito más, ¿vale? Eh, yo he dicho, pues compro un poquito antes. Y si me da el precio realizado, me estaban dando en 38.200, 38.155, 58, me da igual lo que sea, ¿vale? Vamos a ampliarlo. Vale, pues oye, mejor comprar en 38 guini por si no llega, digo yo, ¿eh? y luego ya compraremos más más abajo si llega o pasa. Vale, eh, esto en cuanto a, a Bitcoin, entonces vamos a ver varias altcoins porque habéis pedido que estaban interesantes y ver un poquito qué proyecciones podían tener el precios y un análisis así un poquito rápido. El total market ya vimos que perdió perdido la zona de 1.55, vamos a ver si conseguimos o llega a la de 1.4. Que son zonas psicológicas interesantes, ¿vale? Eh, la dominancia de Bitcoin al alza. Estamos en semanal, vamos a diario, ¡boom! ¿Vale? Bitcoin baja, dominancia sube. Eh, importantísimo, ¿vale? Eh, el dólar index hoy subiendo, por eso también tampoco nos ayuda demasiado a recuperarnos y vamos a las altcoins, porque hoy ha habido alguna cosita interesante. De momento en las ganancias tenemos a Noya Chiliz, que ha subido un 666, PHB MDX, bla, VRA, Pirochem. Los cortos, evidentemente, si a Coin que por ahí sigue eh, MVR Kava BLZ. También hay alguien por ahí en BLZ, lo sé, lo sé. Eh, Pon eh, STX, STX está comportando muy bien y ITEC, sorprendentemente, igual. Está, hay muchas, hay unas, bueno, muchas, hay unas pocas que están haciendo ese pequeño rebote al, 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 al ir Bitcoin en la vela de diario a casi a la apertura, a estar que si verde, que si roja, que si verde, que si roja, con ganas como de, de intentar rebotar. Bueno, pues algunas altcoins se han empezado a dar la vuelta. Esta mañana están bastante, bastante peor. A pesar de eso, tampoco es que haya una, una, unos grandes beneficios, ni mucho menos, al revés. Eh, me habéis preguntado, oye, ¿vamos a comprar ya lo que nos queda por comprar ese tercio en la cartera de altcoins? Y he dicho, no. Joder, pero por... yo no lo voy a comprar. Si tú quieres comprarlo, cómpralo. Claro. Tú quieres hacerlo, hazlo. Yo no, yo voy a esperar. Todavía, paciencia. Hay que cultivarlo. Mm. <laughs> vale. Bueno, vamos con las peticiones que habéis hecho, porque bueno, ya sabemos que está todo el mundo bastante mal, un poquito mejor que esta mañana. Eh, tenemos, a ver, HDX, tengo por aquí apuntado. Vamos a ponernos por símbolo, porque si no no hay manera de encontrarlos. Mm -hmm. HDX, no la tengo, no tengo HDX. Oh, vaya mierda. Eh, vamos a ver si existe o no existe, o está por aquí, o me lo he inventado. No, si me lo habéis pedido es porque está, ¿no? A ver, HDX. ¿O qué es eso? Qué... Aquí, venga, contra el dólar en Kraken. Vamos a ello. Para, 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 HDX. tiki tiqui. Vale. En un día es jovencita. ¿Vale? Tenemos una zona muy, 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 muy... Clara, aquí, ¿vale? Esta zonita de aquí, más o menos, me gusta. Aquí fue un soporte y una resistencia. Pospérdida. Resistencia, 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 y la pasamos. Y salimos disparados. Claro, eh, en valores de este tipo habría que ver más cosas, pero bueno, si nos vamos a los cierres y nos vamos a los máximos anteriores, históricos o histéricos. Vale, de momento eh, los máximos al cierre, fue una zona de ruptura en la cual se apoyó una vez y se apoyó dos veces. Bueno, rompió al alza, los máximos al cierre los probó, o sea, lo que sufrieron las mechas posteriores. Y bueno, se ha ido al alza. Lo lógico es que haga. Bueno, la zona que ha tocado podría ser una zona de, de soporte, pero ante una caída eventual importante del mercado como la que se puede producir sino en la que estamos, ¿vale? Para mí toda esta zona intermedia, sería la zona de compra. ¿Está un poco disparado? Sí, todavía decir que caer hasta esa zona mmm, viene a ser, vamos a ver, estoy aquí liando la, estoy liando parda, eh, todavía un 26%, a la parte superior un 21%, bueno, no es demasiado tampoco para una altcoin, ¿vale? Eh, pero en la zona en la que está, ciertamente es una zona de soporte, es decir, que desde aquí podría intentar ir al alza. Fíjate el volumen. Esta, esta zona de subida está muy bien y me puedo creer, ¿vale? La ruptura me la creo porque tiene, tiene volumen. La siguiente zona posterior me la, me la creo, pero a partir de aquí esto empieza a bajar mucho su volumen. Es decir, claro, evidentemente el mercado ha habido un poquito de desconfianza, estamos en ese meneíto y bueno, pues, pero yo creo que va a caer más. No lo sé. Ahí la dejamos y la vamos viendo. Por la parte superior, objetivos que pueda tener, está en tierra de nadie. Es decir, no estamos en una zona en la que podamos decir, vamos a, a medirlo bien, pero vamos a los mínimos y a los máximos. ¿Vale? Y con esos mínimos y esos máximos, pues nos podemos marcar, vamos a echarlos para acá, para que podamos ahí verlos bien, que la, estamos, hemos tocado ya TP1. TP1, tocado. No ha podido ir más arriba al 2 que está <laughs> ya en la zona de los 0.35. Pero, oye, de momento bien. Así que por la parte superior bien, por la parte inferior tenemos un, un soporte bastante claro. Y eso es muy bueno para tener, tener los puntos claves claros para, una, para un valor súper importante. Y más para un valor tan joven. Vamos con Solana. Um, para, 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 sol, Sol, Sol. Bueno, tenemos taquitita, mira, que alguien me ha pedido Tita. Tita, 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 Bueno, de momento eh, ha intentado tocar estos eh, mínimos al cierre, no ha llegado. Creo que es una zona súper clave, ¿vale? súper clave. Ahí acabo de marcar en naranja eh, la pérdida de esta zona, pues nos llevaría a zonas históricas. Tacatas, ¿Vale? ¿Veis? Esta zona que hay aquí intermedia que tengo aquí marcada en su día, que bueno, pues entró y al final se compró algo, volvió a entrar, volvió a entrar y fue la zona. De, de recuperación, podría volver a entrar ella perfectamente. Creo que aún así eh, sería demasiado. Y desde la línea naranja, un poquito más arriba, incluso se podrían haber hecho compras ya. Pero para mí, vale una muy buena zona de compra para cita. Ahí está. Ahora dices proyecciones de cita que puede hacer cita hoy, ¡Oh, Dios mío, puede hacer muchas cosas. Fijaros que de donde estamos, ya no de donde hemos estado, ¿vale? de donde estamos, es cualquier otra compra. Eh, que le hagamos eh, de más, vamos a ponernos aquí a medir, para, 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 hasta zonas importantes, ¿vale? En primer lugar, primera zona de parada, que la tenemos aquí, vamos a ir midiendo, a ver si me deja, ahí, primera zona de parada, que sería esta línea roja, donde hemos intentado llegar, tendríamos ahí un 80%, segunda zona de parada, que creo que es bastante lógica, ¿vale? Todos estos apoyos aquí, que es una resistencia también, 187% siguiente zona de parada, que es esta zona de doble techo que tienen muchas altcoins, a la que yo creo que prácticamente todas van a llegar 380% no está mal, ¿vale? Ahora, resistencia importante, 785, máximo histórico 1.600%. Y mi objetivo para Tita está aproximadamente en un 2.000, 2000 2.200%. En la parte baja, 2.400% en la parte media. Porque ya lo medimos en su día. Lo que pasa es que me lo volvéis a pedir y yo, bueno, pues quedo con vosotros y de y lo hago. El TP1 global ya lo medimos. y ¿vale? Como ya lo medimos, pues ahí lo tenéis. ¿Vale? Zona aproximadamente de 21. ¿Llegará? Lo sé. Es mi objetivo y no es un objetivo por precio. ¿Vale? Tenéis que tener en cuenta... En este caso es un objetivo por indicadores, es un objetivo por temporalidad del ciclo, es un objetivo por mucho más allá que la propia, la propia gráfica. Es decir, la, la gráfica nos ayuda a leer en qué momento estamos, cómo vamos, qué objetivos podemos tener en el corto, medio y largo plazo. ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta cómo está la economía, cómo está la criptoeconomía, cómo está Bitcoin, en qué punto del ciclo de Bitcoin estamos, si ya ha habido un bull run de altcoins, si no ha habido bull run de altcoins, cómo ha habido las altcoins versus la dominancia de Bitcoin. Todas esas cosas, que cuando llegue el final del ciclo, en el precio en el que esté, será donde yo lo venda. Mi objetivo es ese. Que llega, cojonudo. Que no llega, pues venderé antes. Qué pena vender en esto doble techo con un 380% de beneficio. Qué pena más grande. ¿Vale? Es un poco lo que, lo que yo hago. Luego ya cada uno pues hará lo que quiera. ¿Vale? De momento creo que en esta caída, no sé si se va a venir hasta, hasta incluso esta línea de tendencia y poder perder esta zona. Da igual, es que no es importante. Pero yo, más o menos, es una zona que me interesa para poder comprar y olvidarme. Si quiero comprar más, que yo creo que esta ya la tengo comprada, no lo tengo muy claro. Pero que me da igual, porque no es mi objetivo ese. ¿Vale? El objetivo de comprar cita ahora es para dejarla ahí unos 12 meses. Hay gente que dice, mmm, yo lo de las altcoins por lo del día de hoy, que ha habido alguien en el que me lo ha comentado, y me parece que, es, que tiene su lógica, ¿no? Es decir, este es con la caída que ha habido hoy... Y, Uf, eso de guardarlas para un año, tal, cualquiera se fía, pues tienes toda la razón. Lo que pasa es que los que ya llevamos unos cuantos ciclos, pues sabemos cómo funciona esto y lo metemos en altcoins. Evidentemente la mayoría, la mayor parte de nuestra cartera está en Bitcoin. No os volváis locos. Pero ¿qué pasa? Que cuando tu cartera es pequeñita, tienes que tener un poquito más de riesgo. Y hablando de riesgos, cuidado, mucho cuidado, mucho ojito con el phishing. Hoy he tenido... Y mañana lo volveré a comentar para que lo tengáis claro. Hoy he tenido otra persona, otro seguidor del canal de mucho tiempo, que phishing en Kraken y le han jodido 3.000 pavos. Phishing de la, de la, del website de Kraken. Mucho ojo, ¿vale? Mucho ojo. Esta mañana os he dicho también lo de los, lo de los eh, antivirus, la alerta que ha dado también y a medida bueno a medida que este ciclo vaya vaya expandiéndose como pasa todos los ciclos cada vez hay más estafas hay más phishing hay más eh, intentos en los correos electrónicos tener un cuidado tremendo eh, ¿vale? tener mucho ojo porque es una putada ha estado trabajando durante todo el cripto y cuando llega el mo momento bueno te lo han volado pero no te dejes rendir es eh, decir sigue ahora vamos a seguir con menos ya es una faina. pero sigue Sigue porque que un imbécil te saque del mercado, de verdad. Eso sí que no vale la pena. Eso sí que no hay que hacerlo. Bien, eh, esto en cuanto te dicta. vamos a IOTA. Um, IOTA, ¿dónde estás? IOTA. x IOTA. Vale, que también está en cartera, 4% de pérdida. Bueno, pues 0,20 está interesante. Se está empezando a poner. Bastante interesante, a mí me ha saltado la alerta, que la tenía un poquito más arriba, y a partir de aquí me empieza a interesar otra vez eh, Iota para, para su compra. Evidentemente, ¿qué quiero hacer? Que llegue a, a una zona en la que esté más sobrevendida. Eh, ¿Cuál puede ser esa zona? Pues quizás intentar visitar estos mínimos anteriores de los 0,16, 0,17. Bueno, creo que a partir de 0,18... Puede ser muy interesante la compra, muy, muy interesante. Tenemos aquí una zona de apoyo y rebote, apoyo y rebote, resistencia, vale, 0,18. Con lo cual, oye, pues, personalmente me interesa, me interesa. Que luego se va más abajo y se puede comprar mejor, pues, oye, pues enhorabuena a los premiados, vale. Pero eh, lo que yo intento es ya haber hecho hacer las compras y olvidarme en esa parte de la cartera, porque es una cartera para un plazo importante, no es para trading, vale. Entonces, de verdad, el hall no es para apuntar al punto exacto, es para intentar más o menos en zonas de mejor compra, eh, intentar comprarlo y luego dejarlo. La satisfacción que viene después es enorme, pero claro, hay que tener paciencia. Objetivos para IOTA, ¿vale? De momento, como zona de mínimos, clara, clarísima, están estos mínimos que tocó. Eso no, eso no hay tu tía. ¿Qué porcentaje es de, de pérdida? Hasta esos mínimos. Bueno, el pivote es un 16% y a estos mínimos es un 25%. Bueno, antes habíamos pedido un veintitantos también en la otra. Pues algo que es bastante normal en, la, en altcoins. Ahora, rebote, rebote, rebote y se si hace algo. Fijaros. Mirad de dónde partió, cómo se vino abajo, todo. Esto es una zona, gran zona de acumulación, quitando el bicho. ¿Vale? Pero tenemos toda esta zona de acumulación que generó este rebote. Entonces, ahora tenemos una zona de acumulación similar, un poquito más abajo. Entonces, podríamos pensar que a lo mejor de donde estamos no llegamos al máximo histórico. Un 1200%. ¿vale? Te lo compro. A este doble techo que tienen todas las altcoins, podríamos llegar un 688%. Pero vamos a ver que esta zona de resistencia antigua pues, no la pasa. 400%. Me vale. A mí personalmente me vale. Hay gente que dirá, no, no, yo me voy a hacer millonario. Un papa millonario. Pues eso. Cada uno que haga lo que quiera. Yo, vuelvo a repetir, no voy por objetivos económicos de dinerarios y de precio. Voy por objetivos en tanto en cuanto sean las fechas del ciclo, post-halving, evidentemente, veremos a ver cómo está la dominancia de Bitcoin, cómo las altcoins se disparan, y en ese momento es cuando hay que hacer sin ningún miedo y dejándole que no el último, sino que los últimos dólares los gane otro. A un... Y a respirar. ¿Vale? Bien. Eh, tenemos todavía Rose. Ay, ay Rose. Ay, la María Rose. ¿Dónde está la Rose? Rose? Rose. Rose. Bueno, pues Rose igual fue llegar eh, fulgurantemente como una mala bestia a la resistencia, pues a, la, a un soporte. está en zona de soporte ya. creo que está en zona muy interesante. Eh, puede ir más abajo, por supuesto, pero yo creo que la zona aproximadamente entre donde estamos y los 078 o 0,8. porque eh, vamos a dibujar aquí un restangulito. vale. y podemos ver esta zona. vale. Para, pa, 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 ¿vale? porque la línea eh, no nos define correctamente la zona, pero la zona va más abajo. es que tenemos aquí una resistencia. Con la zona de resistencia, claramente, apoyo, resistencia, resistencia, resistencia y resistencia de guerra. Entonces nos vamos a venir a apoyar en esa zona. Muy bien, muy normal, muy lógico. ¿Podemos caer más? Por supuesto que sí, ¿vale? Por supuesto que sí. Pero creo, humildemente, que esta zona, aunque luego caiga un poco más, podría ser una zona muy buena de compra para Rose. Objetivos posteriores, si paramos en esta zona, si paramos en esta zona, ¿vale? Eh, vamos a verlos con, mejor con un fibo, ¿vale? Si parásemos en esta zona, yo tendría que medir de mínimo a máximo, proyección 1, 2. Fijaros, el TP2 qué bonito es, justo ahí en un pivote importante. El TP3, ¿vale? Es muy bonito porque está justo en otro pivote importante. Y el TP4 también es muy bonito porque está justo en otro pivote importante. Pim, pam, pam. ¿Vale? Entonces, casualidades, puede ser. Puede ser que sean casualidades. Ahora, mi objetivo... Está aquí arriba. TP1 global. ¡Pen! A partir de los 078. Puede no llegar. ¿Vale? Puede no llegar. Pero bueno, Rose me gusta a partir de aquí. ¿Vale? Así que bueno, pues iremos viendo. Iremos viendo. En cuanto a. <laughs> morero ha parado Monero. Monero, bueno, dejarle tranquilito, vamos bien. Um, terminamos con Bitcoin, vale, de momento. En cuanto a lo que es la, vamos a quitar de aquí uh, esto y esto. Yo creo que tenéis bastante claro dónde trabajamos. Uh, de momento cuatro horas ha intentado, intentado ir a retestear esa zona, pero de momento se está desinflando un poquitito queda una hora y veintitrés, queda mucho. Importante el cierre de diario, que es el que nos va a marcar eh, un poquito más claramente esa pauta, pero de momento está como eso, en un descansiño de la, de, la, de la caída. Pues tuvimos igual, caemos, paramos un poquito, caemos, paramos un poquito, caemos, paramos un poquito. Y hay gente que dirá, caemos, paramos un poquito, caemos, paramos un poquito, caemos, paramos un poquito. Esto puede hacerse más largo de lo que pensamos. Con ese mismo dibujo... Fijaros, ¿dónde está Tobial Halvin? Hostia, ¿eh? Queda un huevo. <laughs> Fijaros si podemos hacer. para... Yo lo digo para esa gente que, que es tan. No sé, que no se cree las cosas. ¿Vale? Caída, recojo. Caída, recojo. Otra caídita, vale. Vamos a suponer que recojo. ¿vale? Y me voy a la resistencia. Otra caída. Recojo. Una más pequeñita. Venga, venga. Y ahora me voy otra vez aquí arriba. Y ahora, caidita. Y digo, os lo habéis caído, ¿no? Y recojo. Y caidita. Y recojo. Y caidita. Y recojo. Y, ca y ahora recojo un poco más. Y vuelvo a caer. ¡Ostras! Fijaros la cantidad de movimientos muy parecidos a esto que acabamos de hacer. Acabo de meter aquí. <laughs> Estaríamos aproximadamente en torno al 6 de marzo. Y estaréis hasta los huevos de la caída. Y todavía nos quedaría más de un mes para el halving. Cuidado con las cosas que pensáis que no pueden ocurrir. ¿Vale? En fin, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez que las oportunidades claro que vienen y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.